Isabel Jiménez, soy gancho de Puerto Libertador. Tengo ya edad de 11 años, llegué aquí a este pueblo. En el Putumayo 10 años, de allá nos desplazamos hacia acá Puerto Libertador porque nos hicieron salir de allá grupos al margen de la ley, nos hicieron salir dejando todo por allá, la tierrita, la casa, todo lo que teníamos lo dejamos, únicamente nos venimos con la mera ropita, mi esposo y mis hijos. Bueno, aquí ya en la artesanía empezamos. Me invitó una sobrina a que viniera a una reunión del SENA. Yo vi tejiendo los bolsitos en la palma de Iraca. Las mujeres desplazadas y cabezas de hogar. Entonces yo me uní a ellas como desplazada. Y entonces empezamos a trabajar la palma de Iraca. Luego yo también fui enseñando a las demás que no sabían a tejer, hacer de cuanto trabajo manual se podía hacer. El totumo, ya yo venía trabajando el totumo hace rato, claro, a mi manera. Bueno, empezamos en un grupito como de 5, reuniéndonos los lunes en la iglesia Arlín, y empezamos ahí a trabajar, a aprender aprendiendo, la una le enseñaba a la otra y la otra a la otra, todo lo que sabíamos, y ahí nos fuimos invitando más mujeres, fueron llegando, les gustó y nos quedamos hasta llegar a unir 40 mujeres. Antes se trabajaba la iraca sola, con crochet, ahora no, ahora se trabaja con el totumo. O sea, también se combina con el totumo. Sabíamos pinturar la iraca, aprendimos. Hemos aprendido también a tinturar también los totumos porque también se pinturan. La artesanía llegó y hemos cambiado mucho los trabajos, ya pues perfeccionándonos en los trabajos, todo para que es muy bueno. Nos han traído bastante material para trabajar. Nosotros acá ponemos la materia prima y ellos nos han enseñado a perfeccionar ya el producto para salir al comercio. Ya tenemos el conocimiento cómo se hace el procedimiento para tinturar. Y la fibra muy buena, me ha parecido excelente. Lo de artesanía ha sido lo máximo. Bueno, me veo con mi empresa propia de aquí a un futuro más adelante, porque esas son mis aspiraciones también. Ser independiente tal vez, o seguir en el grupo, no sé hasta cuándo. Me gustaría que todos permaneciéramos en el grupo, que nunca nos desuniéramos. Unidas hacemos todo, y todo se hace con el grupo. Yo directamente nací aquí en el municipio de San Andreu, ya hoy es Tuchín. Ya de por ahí de 19 años, pues me fui para las montañas buscando ya una mejor calidad de vida. Me fui al Alto San Jorge. De por ahí me tocó desplazarme de allá para acá por la violencia, ya me hizo salir de por ahí. Este era el año 2010. Nos tocó regresar otra vez aquí a Resguardo, donde ya los hijos ya no saben tejer el sombrero. Entonces, pero a pesar de que ya aquí no hay más fuente de trabajo, no hay más nada, pues nos tocó otra vez de agarrar la artesanía.
El proceso de la caña flecha es un proceso muy larguero, eso no es tan fácil. Porque eso hay que ripiar esa palmita. Hay que teñirla en barro, cocinarla con vija. Así. Luego tejerla. Bueno, no son otro día completo y no póngale 8 horas por. Eso es. Sí. ¿8 horas por los 2 días o 8 horas? En los 2 días, son. Serían. Igual yo vengo cuando te pedí que venía, pero ya perdí confirmo y seguimos hablando de. Ahí hace falta, por ejemplo, ya fue el tiempo. Ya cosé el sombrero, tiene un proceso grande. Entonces, para nosotros acá ha sido duro porque. Los hijos no saben esa artesanía. Lo único que sé soy yo y ya estoy un poco mal de la vista, que me tiene mal también que no veo bueno. No, es que no se le puede tomar foto todavía sin que no se. Aquí esperando que el señor Lucas, vamos a armar otras cositas de esas para. El sombrero no da para uno sostenerse, nosotros tenemos que comprar la caña flecha y tejerlo, entonces eso no nos deja para comer de ahí. No, bueno, yo sé manejar la napa, el bejuco colorado, hago la estera, la petaquilla, la maletica, que es una de las que traje ahora el otro día, por ahí tengo una. Y el abanico hermano. Bueno, entonces de eso vivo yo ahí. Bueno, que este está mejor porque la prensa está metida. Este proceso para mí ha sido muy bueno. Como entiendo un poquito a la artesanía, no me queda grande, no me queda duro para aprender esto o para seguir trabajando esto. Las visitas pues, han sido muy buenas, la enseñanza, la. Los ejercicios que se han hecho, ha sido ejemplo para la fundación. Para mí esto es un adelanto y un punto más para la calidad de vida que nosotros tenemos aquí, pues aquí tenemos una esperanza. ¿Sí? Eso cuando yo en mi juventud, en mi niñez, pues, yo los días que salía, yo salía el viernes por la tarde, me iba para la ganistería. Yo decía, hombre, el hombre debe de aprender de todo un poquito. Y gracias a Dios, pues, al menos eso me ha servido hoy para sobrevivir. Ese es el algarrobo. Pero ese que pasamos allá grande también es un robo. ¿Qué tal que el día de mañana, por no aprender, no tenga la opción de que le paguen o que lo caigan? Todo en la vida no puede ser el banano. Porque si bien es cierto, uno se mete en la finca, pierde su juventud y después donde se dañiga. Aquí en la zona rural. Y el trabajo, la persona desde que se forma ve al otro trabajando ahí, cuando llega, no, yo voy a ir para la finca, pero es un error. Pues yo hoy lo miro como un error, porque si yo no me hubiera metido pronto a esa finca, la vida mía hoy sería otra. Yo me he caído en una escalera embolsando en la gente. Imagínense, yo me fui a un canal primario, haga cuenta la altura del poste ese. Con la mata y el canal. Es decir, como la mata está así en la orilla, que sea ahí en la barranca, y yo me caí una altura del talud abajo 3 metros y medio. Yo me
sentía en un círculo pequeñito, donde yo decía que ya la vida se me había terminado porque yo las piernas no me las sentía. En el 2008 nace la idea de que yo con las manos puedo hacer cualquier cosa si no me pudiera parar. Y ahí fue que yo inicié el proceso de hacer lo que estamos haciendo hoy en Maer. Ya nosotros tenemos 370 y pico de trabajadores a nivel de la zona Urabá, y que son personas que de pronto hay personas que están en peores condiciones que uno, porque la persona que ya tiene la mano de pronto mala, que no, uno no sabe, pero ellos han desarrollado su mente en otras cosas. Nosotros no creíamos de que ya no servíamos para nada. Y mire que sí. Ya hemos demostrado más de uno de que sí todavía podemos. No, esa bolita ahí queda muy encima. No nos podemos quedar quietos, estancados en una sola. Porque si nos quedamos quietos, nosotros no vamos a poder lograr lo que es el objetivo. A nosotros hoy lo que hace ustedes como Artesanía de Colombia, para nosotros es un logro, porque la verdad es que nosotros nos sentíamos totalmente abandonados. Nací en el Chocó, me crié allá, pero tiene muchos años que me trasladé acá. Yo vivo en el Chivorodó, Antioquia. Pues me dedico a... Antes de la artesanía me dedicaba a las escobas y traperas. Pero ahora me dedico a las escobas y traperas y a la artesanía también. Yo digo que fue Dios que me enseñó, porque yo no tuve maestro. Sino que empezamos con una amiguita a trabajar, a empezar ahí. Y ahí empezamos esteras, canastos, empezamos a forrar sillas. Hace 11 años que se empezó, que se formó el grupo de Asomotras. Empezamos como 44 mujeres, pero al correr el tiempo como que no miraron mucho futuro, pues, y empezaron a irse, se fueron hundiendo hasta que hemos quedado como 7, ¿no? Vamos a meterle el que no tuve. Ese suyo es con el que paletizan las cajas de banano. Eso forman como un cajón así, con unas espineras por los lados de las cajas. Y ahí con el suyo lo aprietan para que vaya el banano pues bien protegido. Entonces, cuando ya llevan eso al embarcadero, ese suyo ya lo botan. Entonces ese es un choque que sobra y va allá y a explotar. A ver, un tiempo que se puede comprar. Una tonelada valía $1,000,000. Y siendo ya un reciclado, porque ya siendo reciclado, porque no era nuevo. Ya cuando se formó el grupo, fue que ya ampliamos la trabajar con escobas de suncho. Por lo menos salen pues algunas a ofrecer. Otras estamos haciendo la escoba, otras la están arreglando.
así unidas trabajamos siempre. Nosotros vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con la de ustedes también.